levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo. Me como un buen desayuno y no hago más nada, más nada. Después yo leo la prensa, yo leo hasta las esquelas. O me pongo a ver novela y no hago más nada, más nada. A la hora de las 12 me como un buen almuerzo de arroz con habichuela y carne guisa y no hago más nada. Después me voy a la vaca a dormir una siestita y a veces duermo 2 horas y a veces más. Consejo de la prensa y el Colegio de Periodistas de Ingras. Ni la Federación. Ni la Federación. El Colegio de Periodistas Fundamentales fue creado por ley, la ley 23 del 221. Fue creado, ¿no es cierto? Hace el año 80 fue creado para cautelar los derechos del periodista, ¿no es cierto? El derecho profesional de un periodista para que se pronunciara sobre cuántos temas se presentaran en el país. Este es un tema, evidentemente, cuando se mata a un periodista, el Colegio de Periodistas debe estar en primera línea, la Federación de Periodistas en primera línea. Son instituciones alertargadas, son instituciones que ya se quedaron en el camino y creo que la renovación sería lo más práctico. Hay que plantear aquí una renovación inmediata, habida cuenta que hasta donde yo sé, la ley, ¿no es cierto?, que señala que el mandato de 2 años, entiendo que la actual directiva del Colegio de Periodistas va por el 4º año. De manera que es buen momento de dejar las cosas. Hay que abandonar porque han abandonado todo el manejo de una institución tan importante. No se pronuncian en nada y para nada. Y no ven, sobre todo, el drama, el calvario de cada periodista en este momento. Donde hay tanta pobreza, donde los periodistas necesitan asistencia clínica, asistencia de salud, que debe estar el colegio ahí. Y los sueldos bajísimos y de hambre. Hay periodistas que prácticamente están todo el día por menos del sueldo mínimo, don Miguel, su comentario. Sí, efectivamente, lo que dice Humberto es correctísimo. El Colegio de Periodistas, el colegio como institución es una excelente institución. Acá lo que pasa es que los hombres son las personas que están ahí. Son personas que definitivamente deben ser ya defenestradas incluso del colegio. Y realmente porque no administran, y aparte de eso, no tienen un programa de apoyo a los periodistas, es decir, entran y pasan desapercibidos estos señores, porque no, siquiera hacen algunos talleres, algunos foros de carácter, sobre todo de preparación para los periodistas, no existe, es decir, prácticamente el colegio, hoy día, el colegio de periodistas, la asociación de periodistas, la federación, han desaparecido. Lamentablemente no tenemos ahora. Ojalá que se cambie de personas y que realmente quieran trabajar por esta institución y se reivindique esta institución de todo el castillo. Correcto. Ojalá que se anime a candidatear don Humberto Rodríguez. Yo pienso que sería nuevamente un presidente de lujo para esta federación, que lógicamente la va a encontrar en escombros, definitivamente, ¿eh? Pero creo que con su experiencia, con su calidad y sobre todo con la personalidad de un periodista como tal, un periodista que critica, un periodista que habla con suma libertad, con su conciencia tranquila, que hace su ejercicio profesional de acuerdo a su conciencia. Eso es lo más importante, no lo que estamos viendo hoy en la prensa grande, donde muchos periodistas simplemente por tener la tarjeta de crédito, por tener la tarjeta práctica, se convierten en robots. Vaya, trae esta nota, pregunta tal cosa, toma fotografía, investiga acá, investigo. Ya no hay este periodista con pasión, con sangre, con amor, con emoción, ¿no es cierto?, por la verdad. Ya no hay eso. Ahora hay un periodista burócrata que entra, cumple su trabajo y me voy. ¿Por qué? Porque uno, que me pagan pesetas, y dos, que no puedo expresarme porque el dueño, por ejemplo, ¿quién no sabe que Barro Sitcher, ¿no es cierto?, él decide qué sale en el canal, de todos los programas. ¿Quién no sabe que Genaro Delgado Parker decidía hasta qué tipo de papel higiénico se compraba en Panamericana Televisión o en Canal 5, conforme él lo declaró? Y en otros canales igual, el diario El Comercio prácticamente es dueño de la mitad de los más importantes medios de comunicación. El diario La República, lamentablemente al fallecer Gustavo Gómez Padre, ya no es lo que era La República. De tal manera que necesitamos una refundación del periodismo en el Perú, salvo otra opinión, todo Humberto Rodríguez.
No, me parece que en realidad yo agradezco el comentario. Efectivamente nos tocó cumplir una tarea en algún momento, una tarea pues que no fue nada fácil en realidad, pero hay que ponerle pues coraje, mucha decencia a la administración de una institución que fue creada, porque inicialmente existía la Federación de Periodistas del Perú y es a la presión de los periodistas de esta notable institución de la FPP que se cree el Colegio de Periodistas. Había que darle un nivel, un decoro al ejercicio de la profesión, y así que los periodistas nos juntamos, nos coordinamos adecuadamente y evidentemente se presentó eso en algún momento y se aprobó. Fue el presidente, el arquitecto Belaunde, quien dio la ley, pues la 23.221, y se crea de esa manera el Colegio de Periodistas, que hoy resulta de un renunciamiento y de una negligencia total y absoluta, en donde han demostrado una total incapacidad para gobernar una institución. Se refleja la incapacidad porque no atinan absolutamente a nada, ni siquiera para ver a un colega que ya esté en las últimas. Yo preparé un comunicado hace algún tiempo, algunos medios lo cogieron, otros no, en su mayoría no lo cogieron, porque a veces el tema del colegio, esas son las consecuencias. Un colegio que no tiene presencia, cuando uno manda un comunicado, baltacho, pues no hay nada que hacer. Si no hay presencia, baltacho. Tuve la mala suerte de preparar un documento, algunos medios lo comentaron, y entonces yo ahí me refería que habían muerto en ese momento varios colegas, y que ni siquiera por el hecho de haber muerto hubo una presencia del Colegio de Periodistas. Fíjense el momento supremo cuál es de un hombre cuando se acaba, pues, y el periodista se acabó y no llegaron nunca, como yo digo, nunca llegaron, ¿no es cierto?, a expresar su solidaridad ni al periodista ni menos a la familia. Y hay que hacerlo con decencia, llegar ahí y hacer esfuerzos para estar con el periodista. Y ese es un tema aparte. Por eso creo que el colegio como tal, si bien es cierto, coincido con Miguel Rivera en el sentido de decir de que es una preclara institución, evidentemente es una preclara institución, pero sus hombres que están ahora no funcionan, no están a tono con esa distinción, con esa calidad. De manera que lo más práctico que pudiera ocurrir es que estas personas se vayan del colegio y dejen, como yo lo dije, en una comisión transitoria, en manos de una comisión transitoria que maneja la institución, convoque elecciones y asunto nuevo. Ya empezaremos a trabajar a partir de ahí, todo más allá de tener una inclinación o una motivación por querer postular más allá de esas cosas, lo importante es trabajar por la institución. Y en ese sentido, me reitero en eso, pues, porque es importante trabajar. Pero acá hay un tema.